comprar con chocolate. Ya sabes, sirve para levantar el ánimo. ¿Chocolate? No, ¿qué huevo masticar? ¿Realmente queremos comida? No lo sé. ¿Realmente queremos comida? Es que no sé, ¿chocolates? Deberías comprar un jugo porque viene en botella de vidrio y se lo podemos reventar a alguien en la cara. No vamos a reventarle la cara a nadie. Por favor, cálmate. A ver, reprobamos y lo mejor que se te ocurre es un pinche chocolate, por favor. Chicas, ¿saben qué? ¡Cállense! Compraré lo que yo quiera, no voy a comprar, no voy a reventarle la cara a nadie y no voy a comprar un chocolate. Ay, ahí vienen estos. Ay, mira, papitas. Sí, date, güey, ya sabes, aquí para eso estamos. Bien. Son nuestros amigos, tenemos que compartir. No, compartir mis huevos, son nuestras papas. Deberíamos ponernos a estudiar para que nos vaya bien en el próximo examen. ¿Estudiar? ¡Qué hueva! En McDonald's siempre están contratando. Pero no estamos estudiando tanto para irnos a un McDonald's. ¿Qué quieres? ¿Un Starbucks? Películas. Mira, podría ser una de terror y a la mera y te dejo, ¿eh? No podemos ver películas, tenemos que estudiar. Yo quiero ver Barbie en Fairytopia. Ay, no mames. ¿Tienes algún problema? Tengo muchos problemas. ¿Por qué siempre estás de malas? ¿Y tú por qué siempre estás ahí de que a la chingada? Mira, eres demasiado enana, así que no te Mira, metas. Ya quisieras ver lo que vas a hacer. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Estás bien? Sí, me tengo que ir. ¿Ya? Ya nos pues, vamos. Nosotros aquí, con estos estúpidos, teniendo que aguantarlos. Y ahí se van y se llevan las... ¡Ya sé, las pinches papas! ¿Se callan? No, ¿algún pedo? ¡Sí! ¡Me está volviendo pues me loca! Va. Tenemos que estudiar. No me importa. No voy a estudiar. Si tus amigos no fueran unos idiotas, tal vez ahí sí me callaría. Pero ahí vienes con tus babosadas. Ah, ¿cómo te fue hoy? Se estima, sí, estoy bien. Todo fue bien. Pues no, no nos fue bien, nos fue de la chingada, pero no les importa yo. ¿Y cómo te fue en el examen? El examen, sí, mira, todo tranquilo, todo bien. No es buena idea meter a nuestra madre. Ay, pues tú ve y dile que está pagando una pinche fortuna para que su hija vaya y repruebe el pinche examen. Nos estamos esforzando, solo nos está yendo un poco mal. No, tú no te estás esforzando ni madres. La única que está haciendo algo es esa de ahí y ni siquiera lo está haciendo bien. Ay, pues intenta tú pasar un mugre examen. Pues mira, si yo estuviera a cargo, para empezar no tendríamos que lidiar con la bola de estúpidos de tus amiguitos. Si tú estuvieras a cargo, todo saldría mal, estaríamos en prisión. Pues tú lo único que haces es fingir que todo está bien cuando nos está llevando la chingada. Al menos esa de ahí no trata de meterse en mi camino. Con ella estaríamos en la calle, viviendo bajo un puente y sin comida. Oigan, a mí no me metan en sus pleitos. Tú lo único que haces es estarnos jodiendo con qué tenemos que hacer. No queremos hacer lo que tú dices. Pues tenemos que estudiar para ser alguien en la vida. No queremos ser nadie en la vida. Y para empezar, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Ella estaría de acuerdo conmigo. ¿Quieres vivir en la calle como ella? Pues es mejor que estar con tus padres.